aquí quien inició estas medidas fue el Partido Socialista, después continuó, no se afundó mucho más nelas el Partido Popular, y hoy en Francia que nos está aplicando también el Partido Socialista, igual quiere decir que en este no que, o tema de las políticas de austeridad, de recorte de derechos, no ámbito social y no ámbito laboral, tanto a derecha clásica como a socialdemocracia liberal están muy de acuerdo en el modelo que tiene que haber de política, de modelo de social, no modelo laboral, incluso no modelo productivo que tiene que ver no ámbito de Unión Europea. Esto supone una regresión enorme y nos desde ese punto de vista pues parece-nos que es fundamental a solidaridad entre a clase trabajadora de los diferentes países europeos para dar contestación a todo esto. Dicer también que fai una semana estaban a dar también movilizaciones en Bélgica. Desgraciadamente, entendemos también que no es casual, los grandes medios de comunicación están dándole muy poco espacio a unas movilizaciones sociales de esta envergadura que nos entendemos que tienen una grande trascendencia, con lo cual quiere decir aquí que todo poder, todos los poderes fácticos están claramente confabulados para dar por feito que aquí hay cierto tipo de políticas que son inevitables y por lo tanto cualquier tipo de contestación social que exista contra las mismas pues simplemente ocultase o manipulase, lo cual bueno, nos parece una gravedad enorme.